Mirá de trabajo que hay aquí, claro. Círculos concéntricos, 1, 2, 3, 4, una coviña central. De esta reta natural parte una línea que percorre todo. ¿Pero por qué? Decía una extranjera otro día que vinimos con curso de jalejo para extranjeros, no tronte aquí, que si sería para botar líquidos, hombre, aquí cuando chove ni líquidos ni nada, empapa toda pedra afuera. No otros petrolíferos que tengo suco más ancho, más fondo, que rematan cazolas, en coviñas, podría ser. O que vos decía, si fuese un pau que grabara en la tierra, pues hace los metros que sea. Pero, por ejemplo, todo esto que hay aquí, que no nos tiene sentido ningún, esto ainda no es una figura geométrica, pero este ensarillado de líneas tiene que tener un sentido, o que se nos escapa, pero que cada... Eso está prefigurado, evidentemente no se ponen a grabar sin pintar antes con chamizo, con algo aquí, sino no saliría así de derecho, ¿no? Pero quiero decir, todo este conjunto de aquí que no entendemos, seguro que para ellos quería significar algo, o qué, no lo sabemos. Mirad otra combinación. Este tipo de arte que llamamos combinación circulares o círculos concéntricos, hainas en toda fachada mediterránea europea. Hainas en Irlanda, no sudoeste de Irlanda, no condado de Kerry, hainas hasta en las Canarias, en las que son posteriores, hainas en la Bretaña, hainas en toda fachada atlántica europea. ¿Qué nos diferencia aquí en Galicia deles? Que no tienen a profusión de armas que tenemos nos, ni las escenas de equitación, ni esos cerca de 200 pedras con cervos que tenemos en Galicia. E menos, lo que vos decía antes, cazando siempre un cervo macho impresionante que bien podría estar en esta pedra, o un poco inclinada, si tenemos varias, verticales completamente. Ahora, esto sí es un código de sinais críptico que nos no entendemos, pero que ellos sí entendían. Lo que pasa es que, hay mucha diferencia cronológica y no ya sabemos el significado. Mirad de coviñas ciscadas, una, otra, 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 otra aquí en el centro. Las coviñas están no 99% de los petrolíferos. Hasta el petrolífero de armas de agua de Alaxe, ten 30 armas y arriba de todo, donde no se miran, hay 3 coviñas. ¿Qué significa? Que ven pequeñas aquellas, de 3 centímetros de diámetro nada más. Son hemisféricas, son de planta redonda. Bueno, de día aquí mirades este, o más grandes. Este que una coviña, una pía dentro de otra, y las líneas miraría de los muy mal o apenas. Y si vos fijades ven, aquí está grabado, circuliño simple con coviña central, aquí, aquí, aquí hay una línea que no sabemos lo que es, aquí también de día no mirades nada. Esto cuando descubrimos o nivel de tierra, ven aquí, y eso estaba cubierto de tierra hasta aquí. O único que estaba o aire era un poquito aquí, limpa, limpa, limpa. Tenemos otro ahí en Bahía que ya pasó lo mismo. Tenemos otro abajo, debajo do castro de Sabarís, que nunca me acuerdo el nombre, como se llama allí, que había a vista un reticulado aquí abajo. Limpamos para atrás una tarde-noite y aparecieron debajo dos reticulados más. Pero bueno, un trabajo que habría que hacer con calma, con permiso de administración. Mira de aquí también, claro. Esto no tenga profundidad de grabación disto. Está erosionado por lo tiempo, pero no es erosionado. Si se grabara bien, con 2 centímetros de profundidad, en 4.000 años no se produce tanto area para mandar para Ribeira ni para la... O sea, estaría grabado en condición. No es para hacer los dibujos que miraste expuestos por ahí, o que hacemos con post de talco disueltos en agua, vimos de día, pintamos coviña, 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 que miramos bien, esto miraríamoslo bien. Este rectángulo rebaixado también lo miraríamos, esta coviña, o mejor miraríamos este medio circo aquí también, y después vimos de noche y completamos. De feito, un petrolífero que teníamos dibujado en el año 84, que está en la parte de arriba, no se llama a rejera de Retruca o a Chandas Centeas, sabíamos salir de 4 reticulados y ahora hay 7, eso los miramos de noche. Teníamos otro petrolífero que había 17 coviñas y cuando fichamos la musealización de ahí 3 o 4 años apareció un reticulado que no conocíamos, pero cual luz rasante nocturna si no miramos nada. Mirad que no son cervos, no podemos hablar con ellos, no son ídolos cilíndricos, es arte abstracta. Observo siempre en paredes verticales o muy inclinadas, e arte abstracta en superficies horizontales que tan desapercibidas pasaban para el viandante. Estaba, mirad de dónde vengo el nivel de la tierra, que estaba cubierto de tierra hasta aquí, completamente. Se fuesen tabuleiros de xogo,
Terían que tener la misma medida, habría un sojo estandarizado más o menos. Eso está incompleto aquí. Estos dos campos están incompletos, el único completo es este de aquí. Este de aquí está incompleto completamente, miradlo. Si fuera para sojar, ¿de qué valería este serpentiforme que hay aquí? De nada, eso está grabado con otra pedra, con cuarzo o con cuarcita. La técnica primera es o piqueteado, seguramente directo de la pedra cuando quieres grabar, enriba de la pedra. Cuando son detalles muy finos, aquí no es casi o caso, pero cuando es un laberinto que miramos allí, que las líneas están muy juntas, suponemos que habría o que se llama un piqueteado indirecto. Pone esa pedra enriba, o que fai de cisel, o que fai de martelo, de mazo, vas batiendo enriba porque es más preciso. Y después de piquetear, que queda al fondo, a superficie, o suco que acabas de grabar, rugoso, o que se fai es abrasionarlo con otra pedra para alisar el fondo que o podemos comprobar, ¿no? Mirad que, inda que es arte abstrata, inda que no sabemos qué querían decir cuáles, tiene una armonía y una estética que justa a vista. Esto mirase muy bien de día. Mirad, en vez de poner dos líneas en paralelo o que le da volumen o animal, mirad, una línea, baixan cuatro rayas, o rabo, o fuciño y las orejas. Es una arte esquemática total que fai un neno cualquiera. Con una línea fai cola, lombo y pescozo, o que se llama a línea cérvico-dorsal, y con cuatro rayas perpendiculares están diseñando un zoomorfo. Aquí, para demostrar movimiento, mirad, hay un, cervo, hay un animal aquí, otro aquí, otro más alto, otro más alto, otro más alto, con las pernas para arriba. ¿Qué sensación nos dan? Que están trotando por un outeiro para arriba, están trotando por lo mismo outeiro dos lameiros para arriba. Para esto, con cambios de nivel, de altura, puede conseguir. Los recursos estilísticos son pobres, empeoróse mucho desde Altamira, que está grabado en los 12.500, o que se llama Magdaleniense, es otra época distinta, vivían de caza, vivían de colleita de frutos silvestres. En el momento que se grabó esto, ya se vivía la domesticación de plantas y animales, ya pasara por aquí o neolítico, que dos periodos más apasionantes de la historia del hombre, pero granito muy duro. Entonces, querer demostrar dotes técnicas es muy complicado. Fue capaz Leonardo da Vinci, pero 3.400 años más tarde. Nos aquí no, además, estos eran de Sabarís, no, estoy un poco. Ven, alumear el resto del panel. Mirad, la figura central que no sabemos, si está por ejemplo, perdonad, hace jaibos. La figura central que no, eso está muy bien así, que no sabemos lo que significa, a vos que vos parece. Un peixe. Todo el mundo dice que un rodaballo allí no, no túnel o no moscón. Bueno, a figura central, no sabemos, un peixe no es, tenía que tener hoyo aquí, tenía que tener, bueno, es a figura central, es seguramente una divindade o un culto que se le debe, pero que es, no lo sabemos. Y el resto del panel está cheo de cuadrúpedes, tienen cuatro patas o zoomorfos, tienen forma de animal, está bien así, Bruno, si no tenemos más, mirad, atrás, bueno, claro, aquí estabas arriba antes por algo. A figura central, esta que está en el centro físico, pero por la anchura, a profundidad y el tamaño, tienes que levantar un poco. Mirad ahora a cola, o lombo, orejas, fusiños, cuatro rayas para abajo, y que tenga arriba. Cabeza y un hombre estilo rodeo americano, así botando para atrás. Está demostrando que domina equitación. Pero mirad, mirad si miramos algo. Que tienes que bajar ahí un poco, por favor. Cola, cuatro patas. Explico lo mejor así. Línea cérvico-dorsal. Aquí vengo pescozo, lombo y rabo. Cuatro patas, dos y dos. Y aquí que vuelve a ver. Cabeza, que no se mira muy bien, pero cabeza, brazos abiertos en cruz. O tronco do hombre. Mirad, es que está. Está así, voy a mirar en los dibujos que está allí. Vuelve a demostrar malabarismo, equitación, dominio dos caballos. Mirad, no está dibujado ahí porque, bueno, pues no voy a explicar por qué, inda que teníamos medio esbozado porque no nos sabíamos. Esto vuelve a ser una escena de caza. ¿Qué nos distraía, qué nos confundía? Que no tenemos en el sur de Ría de Vigo cornamentas extraordinarias. Hay ocaso dentro del cortello de un porco en Chandebrito, hay un cervo así, grabado en la pared del cortello, una pedra. En las millaradas
en, ¿cómo se llama?, en Matamá vuelve a haber otro, vuelve a haber unos cornos grandes a la, en Marzán, no Rosal, pero es muy escaso. Pero evidentemente esto no es un caballo, esto es un cérvido y hay más por ahí. Ponte arriba un momentito para mirar la trampa, trampa o balado o que sea. Tienen que ponerse arriba, mirades por qué. Esto que llamamos escaleriforme, miradlo aquí. No deja de ser un balado, claro, no saben representarlo de frente, entonces tienen que deitarlo, pasa en toda Europa o mismo, en la caza do alce, do reno, en Noruega, están representados en esta época exactamente igual, aquí ustedes. Es un balado que seguramente para encerrarlos o para cazarlos o una trampa. Bien, ahora íbamos a mirar, y desde ahí casi se mira perfectamente, pero mejor tienes que baixar. Está o home co can ao lado, como mirábamos na cova da bruxa no cabo do jato, en muros, aquel cervo caindo na trampa, que antes estaba un home armado que acababa de pasar un río, non sei se lembrades iso, é unha das últimas fotos. Non movas nada de nada, levanta un pouquiño. Mirade, a cabeza, o brazo, a arma, os pés que casi nunca se representan, e o que temos ao lado este é un can. Mirade no dibuxo, que pasa, non ten cola espesa, non ten orellas grandes, nin hicha, nin nada, este o can que está gobernando, home, e non sei se está a cazalos ou está a pastorealos, como estaba o Rodas, o Nicolás o Rodas Allanos aí na Groba. Estar está a presencia do ser humano potente, armado, non está como eu e como a min, apoiado así e tal, está arriba, en sinal de que está xotando a manda de cérvidos, e no medio volve a pasar que o mesmo que nas outras escenas, equitación, equitación, vuelve a ver por aquí detrás equitación, quizás hay por aquí un caballo que ya está trabando un can detrás, y después mirad otra figura preciosa, única en arte rupestre de Aleja, que esta estrella de seis puntas, que yo desde aquí miro fatal, vos igual la mirad, ahora miradla, seis puntas, está girando de izquierda a derecha, esto es una desgracia, está girando de izquierda a derecha, llamámosle destro xira, porque vaya a destra, se fuera, se xirase o redor, o contrario a las agullas del reloj, llamaríamosle levoxira. Vuelve a ver unos motivos preciosos aquí arriba, miradlo. Miradlos ahí, como dándose un bico. O son unos cerviños, o da impresión de que son raposos. Mirades una cola espesa aquí. Las orejas hichas, cola espesa. Y ahora. Todos son artistas. Damos un aplauso porque no podemos. Estén se dando una especie de bico tocando. Será una escena que se llama etología animal o comportamiento animal. No lo sabemos. Y después es muy complicado en esta parte de aquí, mirad. Esto de aquí, pensad lo que vos decía antes. Grabar con un lápiz de estos con pau no chan, puedo estar todo el día haciendo garabatos que se van a borrar y que os fajo, que se ejecuto fácilmente. Pero este ensarillado de líneas que hay aquí, no se entiende más que si es una trampa, son unas cordas o algo. Da la impresión de que aquí hay unas patas que están cazados aquí. Lo que vos quiero decir, que picar esta línea, yo puedo enjañarme, quería hacerla por aquí, enjañéme un centímetro, fui una torcida, o que no fajo un par de metros, mirad, es que hay líneas aquí, 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 y no son las patas, ni el lomo de un caballo, ni nada, es un sarillado total, y da impresión de que en el medio sí hay unas patas, como si fuera un animal enredado en este ensarillado. Aquí está el hombre, está o caballo montado, están xotando, hay que mirarlo con perspectiva de escena, toda a pedra, este monumento con mayúscula que tiene que tener miles de visitantes o ano, y hay como un caballo cazado, un cervo cazado, o animal que sea, en este ensarillado de aquí. ¿Este es el logotipo de Sogrova? ¿Este de aquí no? ¿Dónde lo colleches? No, este es el logotipo de Sogrova, pero bueno, hay que estudiar figura con figura. Está aquí, esta parte de aquí. Y vuelve a ver, el petroglifo cheja ali arriba, Mirad, es que sigue aquí, al arriba, es que hay un animal impresionante que parece una escadra. Así no sé. Bueno, aquí está. Está aquí, y aquí arriba hay unas coviñas y unas líneas que vienen por aquí. Donde está esta moza a creer que nada, hay circos, no pasa nada. Hay circos concéntricos, miradlos, estaban debajo de la tierra cuando limpamos el petroglifo. Donde está esta moza de aquí, hay un reticulado muy difícil de mirar. Pero está, miradlo ahora ahí, muy difícil de mirar. Y aquí está cheo de animales también, mirades.
rabo, pata, 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 pescoço aqui. E aqui volve a haber algum mais. Hay unas ganas de gravar a pedra, pasa que este era sitio de aprendices, aquí se iba o mestre canteiro. É un panel espectacular. ¿Qué pasa? Que está no Valmiñor, non está en Holanda. O cavalo do logotipo do Sourova. Este de aquí, miradelo. O pescozo así retorcido, o cavalo. O zoomorfo, o cérvido, non sabemos o que é. Bueno, pata rabo, espeso. Patas traseiras, patas dianteiras, o pescozo como retorcido, como...